Buenas, Muy noches, buenas noches, eh, señores, señores, señores consejeros consejera. y representantes. Eh, damos reinicio a la sesión luego del receso eh, que fue eh, decretado ayer por la noche y le pido al secretario que continúe con la sesión. Con mucho gusto, presidente. Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe del secretario ejecutivo sobre el resultado de la sumatoria de las actas de los cómputos distritales de la consulta popular en correspondencia con el artículo 61 de la Ley Federal de Consulta Popular. Muchas gracias, señor secretario. Le ruego que presente el informe mencionado. Con mucho gusto, presidente. El día de ayer se llevó a cabo la primera jornada de consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral, para ello se instalaron 57.070 mesas receptoras de votación. Como lo informé, la jornada de consulta popular se desarrolló en orden y sin contratiempos relevantes. Así también transcurrieron los escrutinios y cómputos y la entrega de paquetes a las sedes de los 300 consejos distritales, que comenzaron a llegar alrededor de las 18.30 horas de ayer domingo 1 de agosto y se siguieron recibiendo hasta pasadas las 21 horas del día de hoy. En términos de los lineamientos para la organización de la consulta popular aprobados por este órgano colegiado, la misma noche de la jornada, esto es, una vez que iban llegando los paquetes electorales a las sedes de las juntas distritales ejecutivas, se daba inicio a los cómputos respectivos. Al tratarse de una pregunta con, respecta, con respuesta binaria, esto es, donde las opciones de opinión se limitaban a un sí en caso de estar de acuerdo con la pregunta, un no en caso de desacuerdo, o bien anular la papeleta al responder alguna de las dos opciones resultó eh, al, al no responder alguna de las dos opciones resultó relativamente sencillo hacer el conteo de opiniones. De manera complementaria a los lineamientos aprobados por este Consejo General, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el modelo operativo de la consulta popular que en su anexo 6 contempla los lineamientos para el desarrollo del cómputo distrital de la consulta popular, cuyo numeral 2.4 establece que las juntas distritales ejecutivas realizarán nuevamente el escrutinio y cómputo de las opiniones emitidas en las mesas receptoras, levantándose el acta correspondiente cuando se presente cualquiera de las condiciones siguientes. Los resultados de las actas no sean legibles se detecten errores o alteraciones evidentes en las actas que generan duda fundada sobre los resultados que consigna, no se encuentre el acta de la jornada y de escrutinio y cómputo en el expediente de la mesa receptora, o bien el paquete se haya recibido con muestras de alteración. Por, por otra parte, el apartado 2.7 de los lineamientos que regulan el cómputo distrital señala que las juntas distritales ejecutivas deberán realizar el recuento total de las opiniones emitidas en las mesas receptoras instaladas en un distrito, cuando exista indicio de que la diferencia entre las opiniones emitidas a favor de, del sí y el no es igual o menor a un punto porcentual, siempre que ello suceda a la conclusión del cómputo ordinario, pues de otra manera no podría tenerse información completa respecto de las mesas receptoras instaladas en el distrito. Por su parte, el artículo 60, fracción primera de la Ley Federal de Consulta Popular, prevé que el presidente de la República, a través del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, puede solicitar el recuento total en caso de darse ese supuesto que mencioné previamente. Por ello, mediante oficio INE, diagonal SE, diagonal 2544, diagonal 2021, se consultó de forma anticipada al titular de la Consejería Jurídica, si de darse el caso de un recuento total haría valer su derecho, de manera que los cómputos distritales se realizaran sin demora. El 26 de julio pasado se recibió el oficio número 1.1332, diagonal 2021, signado por el licenciado Julio Cherer Ibarra, quien señaló... Que sí ejercería tal derecho en caso de que fuera procedente recuento total en algún distrito. Es importante mencionar que no se realizaron to recuentos totales, ya que en ningún distrito se presentó el supuesto de una diferencia igual o menor al 1% entre las dos respuestas posibles. En este contexto, se tiene que las juntas ejecutivas distritales determinaron que 51.000 mil. 66 actas fueran válidas y por tanto recontaron las opiniones de tan solo 6.003 mesas, lo que representa el 10.51% de las instaladas. Los cómputos se desarrollaron en orden y sin contratiempos, por lo que concluyeron alrededor de las 21.15 horas del día de hoy. Por lo que en este momento damos cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Consulta Popular vigente para este ejercicio, el cual dispone que concluido el cómputo distrital, se remitirán los resultados al secretario ejecutivo a fin de que, dentro de las 48 horas siguientes, con base en las copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la consulta popular, se proceda a informar al Consejo General en sesión pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas. Así, a partir de la información consolidada se tienen los siguientes resultados. Total de opiniones sí, 6.511.385, esto es el 97.72%. Total de opiniones no, 102.945. Esto es el 1.54%. Total de papeletas anuladas, 48.878. Esto es el 0.73%. Además, se reporta que se tuvo una participación ciudadana del 7.11%. Por cierto, dentro de la estimación que arrojó el conteo rápido dispuesto por esta autoridad electoral para proporcionar información oportuna y veraz a la ciudadanía. La información se encuentra disponible para todo el público interesado en el sistema de cómputos de la consulta popular publicado en el portal de esta institución y a través del cual se ha podido dar seguimiento a esta importante actividad. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del consejo, tiene eh, usted el uso de la palabra en primera instancia al maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo, por favor. Gracias. El Partido del Trabajo no puede acompañar las voces de esos poderes fácticos reprimidos que calificaron la consulta popular como un fracaso o como un desaire de los más de 93 millones de ciudadanos que tuvimos ese derecho. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y del poder legislativo, señor secretario ejecutivo. Y a todos los que nos ven y oyen de manera virtual, les deseamos muy buenas noches. El día de ayer se realizó por primera vez en la historia de nuestro país un ejercicio de democracia participativa. Las y Los mexicanos salimos a ejercer un derecho que tiene como único fin el de consultar las decisiones del gobierno. ¿Y quién puede regatear ese derecho? Solo los antidemócratas. Ayer mismo... Más de 6.600.000 mexicanos y mexicanas expresamos nuestro deseo. Se escucharon los reclamos, se registraron las exigencias de justicia. Pedimos que se aplique todo el rigor de la ley a estos actores políticos del pasado que aún añoran con nostalgia la conservación de privilegios y que incluso en esta herradura de la democracia alzan sus voces como emisarios serviles. Es cierto, la aplicación de la ley no se consulta. Eso lo tenemos claro y es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un ajuste abigarrado de la pregunta, pero al final dio su aval sobre la misma y por lo tanto legitimidad existe. Ellos que se desgarran las vestiduras de maximizar premisas jurídicas. En esencia tienen más de un Según... Más de la consulta popular. Pedro, ¿No? perdón, sí. señor presidente. Eh, don, eh. Y yo le pediría, señor representante, si puede apagar su cámara para ver si mejora la comunicación, porque está eh, muy entrecortada su intervención y no podemos seguirlo. A ver, voy a. Este, Mucho, mejor, ¿Se Mucho, escucha, mejor. Presidente? Mucho mejor, gracias. Mucho mejor, gracias. Ahora resulta, como ya lo señalé, que se malgastaron más de 500 millones de pesos en la consulta popular del día de ayer y nuevamente vuelven a mentir como es su costumbre. Vuelven a querer engañar al pueblo que les dio la espalda el, 18, en, el en el 2018 y lo vuelve a hacer el pasado 6 de junio. El, des, el descaro de sus argumentos y lo miserable de sus pruebas falsas dan al suelo al querer engañar al pueblo sobre que se destinó más de 500 millones de pesos a la consulta popular que bien pudieron destinarse a vacunas o medicamentos contra el cáncer. Su pobreza y vileza es tal que toman como parapeto a esas niñas y niñas y sus padres que, con todo el dolor, se cargan a con todo el dolor que se cargan a cuestas, para... no. Señor representante, no lo es, no no lo seguimos. Lamentablemente la conexión es muy inestable, señor representante, no podemos seguir. consejero presidente, escucho. No sé si eh, señor representante si pudiera conectarse. Sí se escucha ahora un poco mejor. Si pueden podemos intentar para que continúe con su eh, intervención adelante. No. Eh, le pediría al equipo técnico si pueden intentar una comunicación bueno, eventualmente, si eventualmente telefónica con el representante ¿Para? Para del partido del ¿Para? Para trabajo. Valificar. No, no se le escucha. ¿Para? Para no no eh, pediría al equipo técnico a ver si pueden establecer una comunicación telefónica con el señor representante para poder escucharlo, porque la comisión, la transmisión por internet es muy inestable. Y no nos permite, como ustedes han podido constatar, Consejero escuchar presidente. la intervención. No sé si el, eh, hay alguna otra intervención eh, eh, en tanto se genera esta conexión, y con mucho gusto vuelvo a, a darle la palabra al representante del Partido del Trabajo. Con gusto tiene la palabra el doctor ahora Fernando Chevalier. Eh, Gracias, presidente. Espero. Gracias, representante de Fuerza por México. Muy amable, señor presidente, muy estimados amigos consejeros, respetables miembros de los diferentes partidos políticos que integramos este consejo. El día de ayer fue un día histórico en la vida democrática de nuestro país. Se emprendió un ejercicio que como mexicanos que rompió con todos los paradigmas y colocaron a la democracia mexicana como un punto de referencia en muchos sentidos a nivel internacional. En el partido que represento, Fuerza por México, se tiene la certeza de que la única forma de salir adelante como país es a través del involucramiento y apropiación de la democracia en nuestra vida diaria, siendo que las y los ciudadanos entienden que la democracia no se agota con las elecciones. La democracia es un eslabón clave e importante en el día a día de nuestra sociedad mexicana. Este primer ejercicio de democracia participativa directa en México es un hecho trascendente a nivel nacional e internacional. Debemos recordar que la Universidad de Zurich ha establecido que en América Latina, entre el año de 1900 a 1980, solo se han aplicado 38 referéndums en el continente americano. Esto ha venido aumentando hasta 103 ejercicios de democracia directa en estos últimos 40 años. Esto quiere decir que México es de los pocos países en Latinoamérica que ha realizado este acto de democracia real y participativo a nivel de la, de la ciudadanía respecto de los hechos intrínsecos que lo obligan al gobierno. Esto habla de la apertura del gobierno, de los buenos oficios de los líderes y gobernantes y la vanguardia que establece para el México que hoy todos buscamos. Aplaudo el criterio oportuno del Ejecutivo Federal de recalcar con prudencia la necesidad de abrir este tipo de ejercicios a la ciudadanía mexicana. Hago mención que este ejercicio democrático es un excelente antecedente para satisfacer y establecer las bases para la participación ciudadana en el gran proceso democrático que este país requiere. Para poder tener esa voz y voto y en tanto que nos hace falta a todos los ciudadanos mexicanos. Enfrentar los desafíos que el país tiene y aportar y ayudar a nuestros líderes a sobrepasar esos desafíos de manera conjunta es una tarea obligada de todos nosotros. Desde la perspectiva de esta representación, los mayores desafíos de nuestra democracia hoy ya no están en el ámbito electoral, sino en el contexto en el que las elecciones y la vida social se recrean en una forma de gobierno conjunta. Los grandes problemas nacionales ya no son necesariamente político electorales, sino más bien apuntan esos grandes pendientes ominosos de nuestra democracia como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad de la cual el gobierno debe de combatirla. El partido que represento y en él nos apostamos optimistas en cuanto a este tipo de ejercicios, pero sobre todo la participación que se realizó eficiente. Es cierto que el ejercicio democrático siempre es perfectible, pero para un primer encuentro democrático popular pudimos observar que la gente ya tiene una gran noción del camino que busca en este gobierno. Un camino que como mexicanos estamos celebrando. La ser impunidad y el cambio hacia un México más transparente y mejor para todos. Estos son principios que compartimos dentro del Partido Fuerza por México. Siempre nos hemos apostado por una nueva democracia, por una forma de hacer las cosas más transparentes, más eficientes y con la única visión de apoyar a México a través de todos los ciudadanos. Permítanme, con gran respeto, felicitar al señor consejero presidente Córdoba a todo el personal que conforma este Instituto Nacional Electoral, por la ardua, brillante y honorable labor loable que realizaron el día de ayer y que hoy con el informe que recibimos a través del señor secretario ejecutivo, se consolida que fue una jornada de éxito, una jornada transparente, honorable, libre, en paz social y con una absoluta tranquilidad. Por lo que me siento congratulado como representante de un partido político nacional y como mexicano. Felicidades, señor presidente. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Le cedería ahora el uso de la palabra al señor representante del Partido del Trabajo para que pueda hacer su intervención. intervención? Y... Listo, don Pedro. Sí, estoy listo. De nueva cuenta muchísimas gracias, consejero presidente. El Partido de Trabajo no puede acompañar las voces de esos poderes fácticos reprimidos que calificaron la consulta popular como un fracaso o como un desaire de los más de 93 millones de ciudadanos que tuvimos ese derecho. El día de ayer se realizó por primera vez en la historia de nuestro país un ejercicio de democracia participativa. Las y los mexicanos salimos a ejercer un derecho que tiene como único fin el de consultar las decisiones del gobierno. ¿Quién, ¿Y quién puede regatear ese derecho? Solo los antidemócratas. Ayer mismo, más de 6.600.000 mexicanos y mexicanas expresamos nuestro deseo. Se escucharon los reclamos. Se registraron las exigencias de justicia. Pedimos que se aplique todo el rigor de la ley a esos actores políticos del pasado que aún añoran con nostalgia la conservación de privilegios y que incluso en esta herradura de la democracia... Alzan sus voces comunitarios serviles. Es cierto, la aplicación de la ley no se consulta. Eso lo tenemos claro y es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un ajuste abigarrado de la pregunta, pero al final dio su aval sobre la misma. Por tanto, la legitimidad existe. Esos de ellos que se desgarran las vestiduras de maximizar premisas jurídicas. En esencia, tienen más de encubridores y solapadores de las atrocidades cometidas en el pasado. Ahora resulta, según ellos, se malgastaron más de 500 millones de pesos en la consulta popular del día de ayer. Nuevamente vuelven a mentir, como es su costumbre. Vuelven a engañar al pueblo que les dio la espalda en el 2018 y lo volvió a hacer el pasado 6 de junio. Descaro de sus argumentos y lo miserable de sus pruebas falsas, dan al suelo al querer engañar al pueblo sobre que se destinó más de 500 millones de pesos de la consulta popular, que bien pudieron destinarse a vacunas o medicamentos contra el cáncer. Su pobreza y vileza es tal que toman como parapeto a esos niños y niñas y sus padres que con todo el dolor que se cargan a cuentas para usarlos como moneda de cambio de manera miserable. Quieren vendernos el San Benito ¿Quieren? de que ese dinero se destinó a exprofeso este para la consulta. Y eso nuevamente miente, con toda malicia y descaro que los caracteriza. En este punto debemos de dejar claro al alto grado de responsabilidad del INE en buscar economías en su gasto ordinario para poder sortear esta obligación constitucional que nada determinó el poder el legislativo y la avaló el poder judicial. Ni un peso se les dio de programas sociales, ni de apoyo a adultos mayores, ni los destinados a jóvenes para sus estudios. O ya se les olvidó cómo criticaron a esos apoyos a esos sectores marginados y olvidados por los gobiernos del PIB del PAN. A esas jóvenes del pasado, aniquilotadas, delegitimadas y con falta de representatividad, como lo señalan sus propios compañeros de partido. Ahora resulta que al apostarle a la democracia participativa, a la toma de opinión a la ciudadanía sobre problemas que son de su interés nacional, es un gasto y no una inversión. Qué lamentable postura de las voces que aquí resuenan de querer vender un reclamo sin ningún fundamento legal, menos aún, sin una justificación social plausible. Es cierto. No se logró el 30% de la votación para ser de esta consulta popular vinculatoria. Pero es un inicio de la nueva democracia que alienta y promueve la cuarta transformación y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que les duele o qué es lo que les molesta a estas voces oscuras y nefastas? Les duele que el pueblo opine y se pronuncie sobre la serie de corruptelas y tráfico de influencias como los hijos de una señora presidenta o los lamentables casos de corrupción de la estela de luz monumental, como un fiel reflejo de sus descomunales latrocinios y una guerra fallida contra el crimen organizado y que resultó que fueron parte del mismo con la captura del responsable de la seguridad nacional. Les incomoda que el pueblo se exprese y manifieste su hartazgo sobre estafas maestras, casas blancas y la evidente compra de voluntades legislativas para apoyar con reforma energética fallida y contraria a los intereses de la nación. A esos más de 6 millones de mexicanos y mexicanas que expresaron el día de ayer un reconocimiento del Partido del Trabajo por su compromiso por un México más justo e igualitario. A los funcionarios de las metas receptoras también va nuestro respeto por su compromiso con la democracia. A los 87 millones de ciudadanos que no asistieron, los invitamos a involucrarse en los problemas que aquejan a nuestro país. Sin el apoyo de ustedes, no puede aspirarse a una sociedad con mejores condiciones de vida y, sobre todo, no poder eliminar el cáncer que sigue enquistado en, en estas voces que añoran el pasado de privilegios y corruptelas. No pasa desapercibido para el Partido Trabajo y que no cedemos eco de los poderes prácticos de la prensa, y es que más del 97% de los mexicanos estuvo de acuerdo con llevar acciones pertinentes para garantizar la justicia y los de derechos de las víctimas. Esas víctimas que ahora quieren in invisibilizar por medio de la, de, de la descalificación y la mentira. Esos mismos actores que hoy replican con voces estridentes el deseo de que regresen sus privilegios. A todos ellos, ni perdón ni olvido. Gracias, consejero presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Eh, no tengo anotado a ni además colegas, no sé si hay alguien que desee intervenir. Si no hay más… Ah, perdóneme. con gusto, sí tiene la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional, el maestro Gerardo Triana. Gracias, consejero presidente. Efectivamente, el día de hoy Diversas notas periodísticas se refieren al primer ejercicio de consulta popular como un fracaso. Sin embargo, contra estas opiniones, desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional, lo que se tiene que destacar es el éxito de la organización de la misma por parte del Instituto Nacional Electoral. Por eso hay que felicitar a los consejeros y consejeras por el resultado de esta organización. Y hay que reconocer el trabajo de miles de personas que en sus diferentes facetas lograron la integración e instalación de 57.070 mesas receptoras de opinión, lo que significa el 99.68% del total proyectado. Solo siete casillas no fueron instaladas. Pero además hay que destacar que en este ejercicio, Hubo una observación de 30.400 observadores electorales, independientemente de la observación que del evento a través de redes sociales y de los medios de comunicación hizo la sociedad mexicana. El informe que se nos presenta, en conclusión de este ejercicio, habla de una participación de 7.11%. Nos dice que de los 93 millones 671 mil ciudadanos acreditados en el Estado nominal tuvieron una participación afirmativa el 97.72%, es decir seis millones mil ciudadanos y hubo uno quienes emitieron una opinión negativa hablamos de ciento mil cinco ciudadanos hay anuladas cuarenta ocho mil ochocientos ocho opiniones nos dice el informe y en suma nos habla de que el total de opiniones vertidas en esta consulta es de 6.663.208 millones mil ciudadanos. Efectivamente, eh, si la consulta no logró el 40 por ciento requerido para hacer de esto un procedimiento vinculatorio… Pues de eso se trata una consulta, de recibir opiniones en sentido afirmativo y en sentido negativo. Pero que estas opiniones en su conjunto tengan la participación de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Y lo que este ejercicio en su primer evento como consulta popular nos refiere es que solamente una minoría participó en él. Por lo que resta a los actores políticos y a las instancias interesadas en la organización de estos eventos, proseguir con este tipo de ejercicios, perfeccionándolos siempre en pos de una mayor participación. El establecimiento de la consulta popular y la organización de la misma es incuestionable. Eso no está señalado como un fracaso. Eso es un éxito. Y esto tiene que hablar la sociedad mexicana. Quizá la pregunta que se formuló de origen estuvo mal planteada. Y lo decimos. En un ámbito propositivo, porque tan errada pudo haber sido esta cuestión que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió el contexto de la misma. Entonces, lo lamentable es que este ejercicio en su primera organización se hubiese utilizado con intenciones aviesas como es lesionar a las instituciones establecidas, dudando de su capacidad para organizar un evento de esta naturaleza, como es utilizando este evento para mantener, electoralmente hablando, una figura y una fuerza política que en 2018 recibió... La potestad ciudadana de gobernar para todos los mexicanos. Y lo que estamos viendo es que el ejercicio de gobierno es solamente para una parte de los mismos. Por eso reiteramos lo que en anteriores posiciones hemos sostenido. Si algún funcionario o exfuncionario ha cometido un ilícito, pues que se denuncie y se le sancione conforme al, a los procedimientos establecidos en nuestro sistema de gobierno mexicano. Pero esto nos debe dejar una claridad en términos de la pregunta que se formuló. Que la justicia... No se consulta, no se consulta, se aplica. Y por ello, lo que sigue es que en el futuro inmediato, cuando se promuevan similares ejercicios de esta naturaleza, lo hagamos consultando a la ciudadanía mexicana aspectos que verdaderamente son trascendentes y que van a generar un beneficio para la misma. Muchas gracias, señor presidente, es cuanto. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente, consejeras, consejeros, electorales, consejeros del Poder Legislativo, compañeras y compañeros de los partidos políticos y a todos los que a distancia nos están escuchando y nos están viendo. Pero por supuesto que la consulta fue un éxito, o sea, nadie está negando que no haya sido un éxito. En su organización fue impecablemente realizada. El Instituto Nacional Electoral, todas las áreas del Instituto Electoral que se vieron inmiscuidas en esta organización, que fueron corresponsables en la realización de esta consulta. Por supuesto que enmarca la gran capacidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, que aún con poco hizo mucho, que aún con nada, porque no les dieron nada, pero con poco de lo que lograron ellos eficientar, lograron realizar una consulta impecable, con temas menores de incidentes. Vaya de parte de Acción Nacional, del Partido de Acción Nacional, una gran felicitación a las consejeras, consejeros electorales y a todas las áreas involucradas en la organización de esta consulta, vaya una felicitación y una congratulación porque han abonado nuevamente a un instrumento que es noble como es la consulta popular. Y hay que ver lo que dijeron y lo que no dijeron los ciudadanos el día de ayer. Esa es la parte en donde también sigue siendo un éxito esta consulta. Por supuesto que no podemos desdeñar de ninguna manera los 6.663.208 personas que acudieron a una urna a dar su opinión. Solamente que se necesitaban, de acuerdo a la ley, más de 37 millones de participantes. Pero más aún, tenían la oportunidad de participar más de 90 millones. Lo que equivale es que a más de 80 millones de mexicanas y de mexicanos no les interesó participar en esta consulta, no porque no tengamos un pueblo democrático. Tenemos un pueblo democrático, tenemos un pueblo que ha cimentado, ha ayudado, ha colaborado a reforzar nuestro sistema democrático en México, en nuestro país pero lo que dijeron es que no les interesó. Tal vez por la pregunta tan rebuscada, tal vez por la pregunta tan difícil de poder discernir, de poder asimilar, de poder entender, tal vez. Ahí tendrá que entender la Corte que no puede hacer un trabajo que no le corresponde. También tendrá que entender el presidente de la República lo que se puede y lo que no se puede preguntar conforme a la ley. Y también debe de entender el Senado de la República que también tiene que revisar la esencia y la naturaleza de una pregunta. Cuando se pregunta algo de justicia legal y cuando se pregunta algo de justicia social, que ese es el propósito y el espíritu de una consulta popular. Más de 80 millones de mexicanas y de mexicanas no les interesó participar, eso tenemos que tenerlo claro. Hay que seguirlas organizando, por supuesto que sí, hay que seguirlas organizando pero con preguntas que sean del interés de los ciudadanos. Para eso hay mecanismos, con metodologías sociológicas y no con ocurrencias. Una pregunta que hubiera sido muy entendible y aseguro que hubiera incentivado la participación de las y los mexicanos es preguntarle si quieren que el gobierno invierta a través del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en tratamientos para los niños con cáncer, si pueda o deba destituirse a funcionarios por la lenidad en el cumplimiento de su deber, que produzcan daños irreparables a la salud de los ciudadanos o hasta la muerte de muchos de ellos, se pierdan inversiones millonarias, pérdidas de empleo, se les podrían preguntar, preguntas muy concisas y muy claras y les aseguro que la ciudadanía participara. Imagínense preguntarles de los tratamientos, como ya mencioné, para los niños con cáncer, para diabéticos, para hipertensos, para padecimientos cardiovasculares que cobran vida. Son las enfermedades que más cobran vida en nuestro, cobran vidas en nuestro país. Más vacunas, guarderías, el seguro popular, empleos, el fomento de energías limpias. No se puede tener una sociedad profundamente demócrata con un gobierno profundamente antidemocrático. Los más de 6 millones que se expresaron ayer son bienvenidos. Y a los otros que votaron ilegalmente, que hay muchos videos corriendo en las redes sociales, no debe de haber impunidad. Son delincuentes electorales. Hay que castigarlos con todo el rigor de la ley. Pero también escuchamos a los cerca de 90 millones que no les interesó participar. Este mensaje fue muy claro. Enhorabuena por la consulta. Me parece que en este tenor, esta consulta ha sido un éxito. Escuchar a los que salieron a expresar su voluntad, pero también escuchar a una amplia mayoría que no les interesó el tema, que no les interesó la pregunta. Eso es lo que tenemos que tener claro. No estar simulando absolutamente nada. No estar manipulando los números. Ahí está clarísimo, ahí lo tienen en la pantalla, señor representante de los partidos políticos. Más de 90 millones del padrón electoral, compañeros. Y solamente participaron 6 millones y medio. Y tenía que participar 37 millones para que fuera vinculante esta decisión. Les faltaron conforme a la ley más de 30 millones de votos. Y del total del padrón, particip no participaron más de 80 millones de mexicanos. Este es el mensaje, este es claro y este no lo podemos eludir nadie. Nadie que seamos bien nacidos en la democracia lo podemos eludir. Muchas gracias, Juan, señor presidente. Gracias, señor representante. Eh, ¿Alguien más desea intervenir? Con mucho gusto, la diputada Ruth Salinas tiene la palabra, consejera de Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Pues bueno. No podemos dejar pasar este momento tan importante ante estos resultados para confirmar lo que expresamos desde que se planteó esta consulta popular, que era y que hoy demostrado es una consulta popular innecesaria, confusa y sobre todo inconstitucional. Que lo único que se buscaba era que el presidente de la República volviera a estar en las boletas de 2021. ¿Y por qué razón? Porque no quería dejar ver que no tiene ningún partido político con fortalezas. Lo que tiene en lugar de partido político son tribus peleándose el poder por el poder. Es en lo único que sí se han esforzado. Y además, Poder cumplir una promesa de no perseguir a los expresidentes, que es lamentable, lo decíamos desde ayer, hoy no tienen nada de qué preocuparse, porque lamentablemente no pudo ser vinculante esta consulta. Que lo que hoy también tenemos es el disparate más costoso durante esta administración y durante este año. Y digo durante este año porque hemos tenido otros grandes disparates en su administración, como lo fue la eliminación del aeropuerto en Texcoco, el que no se realizara. También reafirmamos este falso discurso de la austeridad que se tiene en México. Con lo que hoy se ha gastado, es mentira que exista austeridad. Pero sí existe un gran regateo a todos los programas y a todo el presupuesto que va dirigido al bienestar de mujeres y hombres de México. Recordemos tan solo qué programas y qué recurso ha dolido mucho a nuestro país. Se quitaron las estancias infantiles y seguimos teniendo a madres, a maestras que vivían de estas estancias infantiles Esperando que los tribunales les resuelvan, que alguien les dé el recurso que estaba destinado para tener a estos niños en las estancias infantiles. ¿Cuál fue la única explicación? Que había corrupción. Programas que protegían a mujeres violentadas eliminados. ¿Por qué? Por corrupción. Se quita todo apoyo a ciencia y tecnología. A becas para estudiantes que habían sido aceptados en el extranjero. ¿Cuál fue la justificación? Que había corrupción en las instituciones, pero hasta el día de hoy nadie ha pagado, nadie ha sido juzgado. Se quitó también el presupuesto dirigido a la seguridad pública en los municipios de nuestro país, que también habrá que resaltar que hoy los municipios están ahogados no solo por sus deudas, sino por el escaso presupuesto que llega de la federación. Ni qué hablar del tema de salud. Su gran y famoso blanco elefante Insabi sigue sin funcionar. Y tenemos afuera de Cámara de Diputados todos los días a madres de niños con cáncer pidiendo apoyo en lugar de estar cuidando a esos niños en los hospitales. Así de preocupante está todo esto que se regatea en tema de bienestar del pueblo, solo por un bienestar de una clase política, reiteramos. Lamentablemente, hay que decir también que lo único que se satisface con este ejercicio es la obsesión. Y la incapacidad de esta administración de gobernar. Y hoy la cortina de humo, pues es la consulta popular. Por lo que también invitamos a que puedan ir cambiando ya su discurso, ese discurso donde manejan que en 2018 el pueblo los quería. Y hoy tenemos muestra de que es tan falso como la consulta popular. Primero, porque en 2018 lo que México expresó es que quería un cambio. Un cambio que nos llega a 2021 y este no lo tenemos. Segundo, porque ayer el pueblo sabio demostró que ya no los quiere, que no confía en su gobierno, más no así en sus instituciones como lo es el INE y que tanto han tratado de golpear, de eliminar, para que puedan acabar con el árbitro electoral. Eso es lo que se sí han buscado. Y como último dato, yo invito a que tan solo podamos hacer un pequeño cálculo y que podamos dividir entre los más de 500 millones de pesos que se destinaron a esta consulta, entre los 6.663.208 que ejercieron este voto, esta opinión. Y veamos el resultado del fracaso de esta consulta popular. ¿Cuánto costó cada uno de esos votos? Y es mentira que la oposición estemos en contra de un ejercicio tan importante como es la consulta popular. Porque si alguien tiene para demostrar que cree en estos mecanismos es Movimiento Ciudadano, que desde hace años lo ha impulsado en gobiernos como lo ha sido Jalisco, donde no solo lleva una consulta popular, sino que también ha implementado el presupuesto participativo. La ciudadanía elige qué obras son las que se deban implementar. Así que trabajemos sobre lo que sí realmente sirva y ya dejemos ese discurso viejo de que el pueblo sabio los quiere. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea intervenir, colegas? Con gusto, tiene la palabra el diputado. Alejandro Vietma, por favor, consejero del Poder Legislativo, Moreno. Gracias, consejero presidente. No tenía pensado intervenir, pero derivado de algunos comentarios, quisiera hacer algunas puntualizaciones que me parecen importantes. El día de ayer, Pigmenio Ibarra decía que no hay democracia si esta no es participativa. Y por supuesto que acompaño esta idea y celebro la participación de la ciudadanía el día de ayer. Celebro que más de 6.5 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido el día de ayer a expresar su opinión sobre un tema de trascendencia nacional. Contrario a lo que algunas personas han sostenido entre ayer y hoy en el sentido de que esta consulta... Fue un rotundo fracaso, a mí me parece que es todo lo contrario, es un rotundo éxito. Quiero recordar que fueron aproximadamente 2.5 millones de ciudadanas y ciudadanos quienes firmaron para solicitar esta consulta. Y los resultados que tenemos nos indican que hay más de tres veces los ciudadanos que firmaron para la realización de esta consulta. También los ciudadanos que salieron a votar. Tienen mayor votación, hay que decirlo, que siete partidos políticos con representación en este Consejo General. Y qué decir, por supuesto, de que 6.5 millones son mucho más que las últimas votaciones de algunos partidos históricos que ahora se han convertido en satélites de la derecha. Claro que hay razones para estar contentos. Celebro, por supuesto, las fotos que circularon en redes sociales el día de ayer, donde en comunidades indígenas, en Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, había filas de gente y de ciudadanas y ciudadanos formados para dar su opinión. Esta consulta nos deja también lecciones, nos deja reflexiones. Por parte del partido político que represento ya se han anunciado posibles reformas. Para mejorar y perfeccionar este importante mecanismo de participación, que también hay que decirlo, es la primera vez que se ejerce. Pero también me parece importante señalar y responder a quienes dicen que se lesionan a las instituciones con los señalamientos. Yo simplemente quisiera decirles. Esta fue una consulta absolutamente legal, solicitada por el presidente de la República, con una pregunta validada por la Suprema Corte y organizada por el Instituto Nacional Electoral. Yo he visto, por cierto, a quienes dicen que seleccionan a las instituciones, a muchos actores. Criticando, señalando, incluso denostando a la propia Suprema Corte de Justicia por la pregunta. Se dicen muy demócratas, pero a veces se les olvida tanto que incluso llaman a no votar en un ejercicio constitucional. Y sorprende también que hay actores que incluso han pasado por este propio instituto, lo han presidido y aún así han llamado a no votar en esta consulta. Se dice que es mentira que haya austeridad y que lo que hoy se gastó es una millonada me parece muy oportuno señalar y aclarar porque además en este consejo se ha dicho muchas veces que efectivamente no hubo recursos extraordinarios para realizar esta consulta por eso están equivocados quienes dicen que se tiró dinero a la basura esta consulta se hizo con recursos del propio instituto, con economías, lo han llamado. Nosotros hemos dicho una y otra vez que este instituto puede funcionar y trabajar con menos. Realizaron una consulta a pesar de los recortes, se los reconocemos, pero es falso quienes dicen que se tiró dinero a la basura. El INE pudo lograr ahorros por más de 500 millones, no sé en qué se hubieran gastado de no haberse realizado la consulta, pero no fue, por supuesto, dinero tirado a la basura. También se ha dicho que la ley no se consulta. Desde luego, este es uno de los puntos más debatidos por juristas, por académicos. Yo simplemente les diría, desde mi punto de vista, no sé a veces en qué país viven. México fue por años el país de la impunidad. Vivimos todavía en un país en donde precisamente hemos venido dando una batalla muy importante los últimos tres años respecto al poder judicial, con reformas para poder encaminar de mejor manera a ese otro poder. Pero que no se nos olvide que este país también fue el país de Atenco, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de la guardería ABC. Insisto, y para aquellos que creen que la ley no se consulta, creo que también al menos hay, ahora sí lo podemos decir con cifras, más de 6.5 millones de ciudadanos que consideran que hay temas de actores políticos del pasado que se pueden revisar. Y eso me parece también es digno de reconocerse. Y finalmente concluyo diciendo que como primer ejercicio de democracia participativa en este país fue exitoso para todos y todas quienes participaron en él. A la izquierda, le tardó, la izquierda se tardó más de 30 años para gobernar este país. Esta es la primera consulta popular. Me parece que los resultados y el saldo es positivo. Y nuevamente, todo mi reconocimiento a las más de 6.5 millones de mexicanas y mexicanos que el día de ayer salieron a dar su opinión. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Sergio Gutiérrez, representante de Morena. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Yo creo que ante algunas afirmaciones de los partidos políticos de oposición, vale la pena recordar algunos números. ¿Cuántos votos tuvo el partido Movimiento Ciudadano en la elección que acaba de concluir en junio? En la elección federal. Tuvo 3.4 millones de votos. Recordemos, la consulta acaba de tener 6.6 millones de votos. Ellos tuvieron la mitad de los votos de la gente que ayer se expresó en la consulta popular. ¿Cuántos votos tuvo el PRD en la elección de diputados federales? 1.7 millones. Estuvo a punto de desaparecer ese partido que se ha convertido en un partido de derecha. ¿Cuántos votos tuvo el PRI? 8.7 millones de votos. La votación de ayer fue el 77% de esa votación que tuvo el PRI. ¿Cuánto tuvo el PAN? 8.9 millones de votos. Otra vez recordemos cuántos votos se emitieron ayer. 6.6 millones. ¿De qué hablan? ¿Qué tienen que presumir? El ejercicio democrático de ayer a pesar de los obstáculos. Porque hay que reconocer que había traslados de 80 kilómetros y 100 kilómetros para llegar a la urna. A pesar de esos obstáculos, la votación de ayer los abrumó a ustedes como partidos. Los dejó en la lona. Porque ese ejercicio social, espontáneo, natural, les dio un knockout. Total, absoluto. Consideren también que solo se instalaron un tercio de las casillas. Si se hubieran instalado todas, paliza. ¿De qué hablan entonces? Hablan de 500 millones. ¿Saben qué hubiera pasado con esos 500 millones si no se hubiera hecho la consulta? se hubieran usado para pagar los sueldos de los consejeros Murayama y Córdoba, que por cierto están amparados porque no quieren respetar la Constitución. Solo en algunas partes de la Constitución, la Constitución establece que no se puede ganar más que el presidente. Ellos ganan más que el presidente. Entonces están en un falso debate. ¿Con qué nos quedamos respecto a lo de ayer? Se inauguró una nueva época en este país. La época de la democracia participativa real, efectiva, donde por primera vez un gobierno está incluyendo al pueblo en la toma de decisiones. Necesitamos más ejercicios como este. Hay áreas de oportunidad, sin duda alguna. Tenemos que regresar a la propuesta original para que sea concurrente con la elección federal, algo a lo que la oposición y el PRI y el PAN se opusieron, porque tenían terror de que fuera concurrente con la elección federal. Tenemos que valorar el umbral para hacer eficaz estos mecanismos. Tenemos también que rediseñar la participación del Instituto Nacional Electoral en estos mecanismos. Y todo eso es un primer ejercicio que ustedes, oposición, nunca intentaron y nunca quisieron hacer porque no les importaba la gente. Y obviamente se sienten dolidos porque el objeto de la consulta era muy claro y específico. Era preguntarle a la sociedad sobre esos expresidentes del PRI y del PAN. Otra vez hay que mencionarlos, es importante. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Sobre si querían enjuiciarlos o no. Y por más que digan aquí que la pregunta era compleja. Todos los que fueron a votar entendieron que ese era el fondo, enjuiciar a los expresidentes, sí o no. Así de sencilla la pregunta. Ese era el tema, simplísimo. ¿Se ¿Te quiere enjuiciar a los expresidentes, sí o no? Y el pueblo dijo contundentemente, 97%, sí, vamos a enjuiciar a esos expresidentes. Ahora, ¿qué haremos? Comisiones de la verdad para esclarecer esos crímenes del pasado. ¿Entonces entendemos todo este discurso que traen? Knockout en los votos. Inauguramos algo que ustedes nunca quisieron hacer. Defienden un dinero que se hubiera gastado en pagos burocráticos. Y finalmente la gente les dio una lección al sancionar, rechazar y evidenciar que no están de acuerdo con lo que hicieron los expresidentes del PRI y del PAN. En síntesis, fue un gran triunfo lo que sucedió ayer a pesar, lo reitero nuevamente, de la campaña de boicot del consejero Morayama y del consejero Córdoba. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer, consejera del Poder Legislativo del PRD. Gracias, Presidente. Les saludo a todas y a todas a todos en esta noche. Bueno, eh, es hilarante las participaciones de las dos últimas participaciones. Eh, ahora ya Gutiérrez Luna se pone a hacer un, una, una, un conteo de una comparación con los resultados de la elección de, de junio. De, de este año electoral. Y me parece que es una situación ya de desesperación. Va a seguir el discurso descalificador eh, desde Palacio Nacional con eh, personajes como los que aquí están representando partidos y representando al poder legislativo eh, de su grupo parlamentario que han legislado y han estado de permanentemente legislando para un hombre desde Palacio Nacional, no para la sociedad. Ya hizo la diputada del PRI eh, el, el recuento de todo el, el, el paquete social que nos, nos, fueron, nos fue arrebatado y otros eh, temas también eh, tocados por el diputado de Acción Nacional. Pero me parece que hay quienes tendrán por sobrevivencia política para llamar la atención eh, de quienes los colocan en los distintos espacios para seguir eh, alabando, eh, poniéndose de tapete con las eh, decisiones de un hombre desde Palacio Nacional, en un partido y desde un partido político como es Morena, que no fue capaz eh, ni siquiera de dar y entregar un padrón electoral porque no lo tenía. Fue el Instituto Nacional Electoral eh, quien por ordenamiento del tribunal colocó, eh, tuvo que hacerla también de hacer encuestas para ver eh, quién eh, presidía su partido porque no tiene ni siquiera la capacidad de ponerse de acuerdo. Son, como se dijo hace un momento y lo reitero, pues una camarilla de intereses. A través de y que buscan espacios a través de estar descalificando eh, nuevamente al INE, ahora a los partidos políticos de oposición, son verdaderamente hilarantes. A mí me parece que estar diciendo que fue un triunfo, bueno, es eso depende de los parámetros y de la mediocridad y del populismo que trabaja en su discurso y en su narrativa posverdad. Morena y su presidente López Obrador. Ese reiterativo, desgastante ya seguirlos escuchando en el transcurso de todo el día de hoy y también de ayer ya tarde noche, pero particularmente de hoy la sociedad mexicana a la que deberían de acercarse para escucharla para no perder piso y para dejar solamente de escuchar a su presidente, deberían de ser escuchas respetuosos de la sociedad mexicana que están opinando sobre esa pírrica participación en una consulta falaz, mentirosa, con una pregunta esquizofrénica. Y ahora sale el diputado a decir que van a ser una comisión de la verdad. Yo les pregunto, ¿dónde está los Oya? ¿A quién tienen hoy en la cárcel? Fuera de la venganza política y personal eh, de, la, de, de, de Rosario Robles. ¿Quién más está en la cárcel? O sea, han hecho de, este, de esta administración que supuestamente iba a trabajar contra la corrupción, la rendición de cuentas y meter a la cárcel a los corruptos y todo ese discurso falaz. Eh, no tienen a nadie en la cárcel, absolutamente a nadie. Por eso les sigo diciendo, señores de Morena, si van a presentar una denuncia formal eh, de los expresidentes, en contra de los expresidentes, yo los acompaño. Por cierto, al, al estilo y con el discurso de, de, de Morena, eh, ¿qué estaban haciendo en el pasado? ¿Eh? Uno eh, de ustedes era, trabajaba para un gobernador que al final de cuentas terminó en la cárcel y que hizo acuerdo con este gobierno y lo soltaron como es padres. O sea, de, de, lo que uno habla es a partir del haber, pero también de la congruencia, señores. ¿Qué estaban haciendo en el pasado? Nunca escuché a Gutiérrez Luna ni a Vietna. Eh, este, indiciar nunca, en una sola ocasión, a ninguno de los presidentes, expresidentes que hoy quieren cuestionar. Tienen un cúmulo de corrupción en la CONADE, con Barlet, con la señora de la función pública que se hizo de casas y casas y casas y casas. Tienen un, tuvieron una, una, una insistencia en llevar a un violador a ser gobernador permitieron a su hija Juanita ser gobernadora. O sea, ¿de qué están hablando? Eh, Morena de izquierda no tiene nada de izquierda. La izquierda garantiza eh, una política pública de derechos, de igualdad. ¿Dónde están? ¿Qué, dónde, o sea, ¿dónde les quedó la cabeza si es que alguna vez tuvieron eh, como, una, como un músculo que funciona y no solamente para inclinarse? Eh, a lo que diga su presidente, porque si no hacen eso, porque si no juegan ese papel de abyectos de súbditos y de estar indiciando constantemente descalificando al único órgano que aquí como es el INE que tuvo una excelente participación y capacidad de organización, o sea que, el que los consejeros ganan más de más que más que el presidente. Compañeros, sean honestos, por favor. O sea, ¿cuánto se acumuló en el gobierno de Padres? ¿Por qué se fue a la cárcel? ¿Qué papel jugaba Gutiérrez Luna? O sea, sean honestos, por favor. Ahí está la historia de cada quien. Yo reitero y termino, presidente Córdoba, eh, mi reconocimiento al Instituto Nacional Electoral. Ya es... Eh, eh, una, una situación de, de, de asco, la impudicia la incongruencia la insalubridad la coprolalia de la palabrería en esta diarrea silábica de Morena eh, tanto de los diputados como de los representantes si no se avergüenzan de eso pues no tienen vergüenza de absolutamente nada, una tantita tantita aunque sea congruencia con sus palabras y con los hechos. Revisen su pasado. Las comisiones de la verdad no sirven absolutamente para nada. No han servido. No hay una sola persona en la cárcel resultado de las investigaciones de la comisión de la verdad. Hagamos una y metamos a todos los que están hoy en esta administración enriqueciéndose y siendo corruptos. Por favor, sean congruentes. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el consejero Ciro muraya Gracias. Buenas noches. Pues regreso al punto que nos convoca y es el fin de los cómputos de la consulta popular. Han concluido. Hemos recibido ya la totalidad de las actas y... Es, creo, una muy buena noticia que por primera vez en un ejercicio organizado por el INE los cómputos terminen al día siguiente de la jornada de votación y no empiecen tres días después. Creo que se ha demostrado que es posible que los cómputos se agilicen, que empiecen antes y yo estoy convencido, como muchos aquí, que la consulta fue un éxito desde el punto de vista organizativo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si estamos convencidos de que la consulta es un éxito, es necesario estar atacando al Instituto Nacional Electoral? Cuando uno tiene éxito, cuando uno triunfa, reparte para bienes, no ataques ni descalificaciones, comparte alegría, no amargura. Y lo que veo en el ambiente, en las intervenciones de algunos, pues es amargura, resentimiento, pero pues no lo compartimos. Quiero hacer dos precisiones. Eh, dice aquí que si se hubiera dado el presupuesto que solicitó el INE para poder instalar más mesas, esos recursos se habrían ido al sueldo de los consejeros. Eso demuestra una profundísima ignorancia de las normas, porque el presupuesto de proyectos que solicita el INE nunca va a capítulo 1000 en el presupuesto base, que es donde están las retribuciones que corresponden a todos los que trabajamos de manera permanente en el Instituto Nacional Electoral. Así que eso es falaz, demuestra una profunda ignorancia. Similar a la que acabamos de ver con o de escuchar con las cuentas que hacía un legislador, dijo 2.5 millones de firmas y votaron más de tres veces esa cantidad. 2.5 por tres es 7.5 millones. Y 7.5 millones no es más de los que votaron ayer, de acuerdo a los cómputos. Hay un problema. De capacidad aritmética, pues a la vista de nosotros. Tienen derecho a hacer esas afirmaciones y uno a sonrojarse cuando las escucha. Eh, quiero decir que para el INE, dado que esto es un ejercicio tan inédito como exitoso, pues lo que estamos compartiendo son palabras de agradecimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas, más de 270 mil que estuvieron al frente de las mesas receptoras de las opiniones, de reconocimiento al personal del Instituto Nacional Electoral que apenas ocho domingos después de la jornada electoral más compleja de la historia lograron... La hazaña de tener la primera consulta popular con base constitucional, instalando el 99.98% de las mesas programadas y de respeto, de respeto a la ciudadanía a la que participó y a la que decidió no hacerlo. Hay un asunto que ayer planteó en este espacio la diputada Almaguer y al que yo me quiero referir, que fue esta preocupación generalizada en las redes sociales, en la prensa, por lo que ocurrió en la mesa 2716 básica en Orizaba, Veracruz, donde todos vimos un video en el cual se separaban boletas y se introducían por las personas que en apariencia estaban a cargo de... La mesa en la urna. Y esto es totalmente irregular, sin duda. El Instituto Nacional Electoral sacó hace eh, rato un boletín de prensa sobre el particular y quiero señalar que, en efecto, esta casilla en Orizaba, Veracruz, eh, presentó esa situación, se trasladaron funcionarios del INE. Cuando llegaron ya las personas no estaban haciendo la práctica que se aprecia en el video, pero lo que se hizo es eh, verificar que en el listado nominal se habían anotado, registrado que habían votado 304 personas y sin embargo ya se habían introducido 1991 boletas a la urna. Es decir, alguien estaba haciendo algo totalmente ilegal. Por lo mismo, todas eh, esas boletas no están contabilizadas en, no están contadas, no están agregadas al cómputo de hoy. Y esas boletas todo está resguardado en manos del Ministerio Público porque se presentó la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Así que nosotros esperamos una investigación, por supuesto, a fondo, que se sancione con todo el rigor a quien haya tratado de afectar, de alterar la voluntad popular. Refrendamos nuestro compromiso así con la legalidad, con la necesidad de que en cada casilla... En cada mesa de votación se dé un comportamiento pulcro, limpio, transparente, honesto. Vimos también otras denuncias de que se estaban anulando, rayando eh, boletas, lo cual es un procedimiento no solo válido, sino obligado por la ley una vez que termina la votación. Es decir, todas las boletas sobrantes se invalidan con dos rayas para que nadie pretenda reutilizarlas luego, para que no vaya a prestarse a un mal uso de esa documentación sobrante. Y si la gente quiso adelantar el trabajo, si veían que iba a sobrar algunas boletas, pues se equivocaron, porque no es lo correcto. Hay que esperar a que concluya la votación, pero también hay que distinguir entre lo que puede ser. Equivocación, un error, y lo que puede ser la alteración de la voluntad popular. Porque rellenar, marcar boletas, más de una, porque uno solo puede marcar la que le corresponde, ninguna más, e introducirlas a la urna, pues eso incluso puede ser un delito electoral que esperemos se investigue y se esclarezca. De momento, esas, eh, esas boletas mal marcadas y mal introducidas, no están en los cómputos del INE y podemos estar tranquilos. Es un tema que suscitó atención, preocupación y por eso me quise referir a él. Muchísimas gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el licenciado Arturo Prida, representante del PRD. Gracias, presidente. Buenas noches. Eh, solamente para hacer unos comentarios rápidos. Este, reiterar la felicitación que dábamos desde anoche a los ciudadanos que participaron ayer en, 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 en la consulta, tanto los que fueron a participar votando y los que estuvieron contando esos votos. Nuestra felicitación, igual que a toda la estructura del INE que generó una perfecta organización para esta consulta. También felicitar al INE por esta determinación que acaba de, de comentar el consejero Murayama de investigar este asunto, grave asunto, que eh, con la facilidad de las redes sociales lo pudimos ver todos anoche y qué bueno que se estén tomando cartas en el asunto y no dejar pasar este tipo de prácticas. Lo que alejó ayer a los votantes a más votantes de esta, de, esta, de esta consulta, no fue este los miles de pretextos que hemos oído durante todo el día de hoy, que si las casillas estaban lejos, que si no se encontraban, que si estaban escondidas, etcétera. No, lo que los alejó fue la estridencia con la que se conduce el partido en el gobierno y sus representantes, que la gente se da cuenta que no es congruente su estridencia con sus actos de gobierno. Pare, parece ser que sus representantes son este, representantes de la oposición cuando, cuando hablan, pero a la hora de actuar en el gobierno, dista mucho lo que dicen de lo que hacen. Y eso es uno de los motivos por los cuales la gente se alejó ayer de las casillas. Y por último, el, el diputado Vierna lo mencionaba mucho, este asunto de que muchos decíamos que la justicia no se, no se consulta. No sé si hoy no tuvo la oportunidad de ver al presidente en la mañana, y el cual dice que no, habían, que no, no se necesitaba que fuera esta consulta este vinculante, que mientras se, se conozca de los delitos y se presenten las pruebas en la fiscalía, se puede juzgar a los expresidentes. Y entonces pregunto, ¿para qué la necesidad de hacer esta consulta cuando todos les dijimos que no había necesidad de preguntarle al soberano sobre si se aplicaba o no se aplicaba la ley? Y solo le recuerdo, diputado este, Gutiérrez, para futuras este, consultas que usted está muy animado en impulsarlas. Nada más le recuerdo una cosa: los derechos no se consultan, ¿eh? Porque no vayan a querer poner a consulta, como lo ha dicho el presidente de la República en reiteradas ocasiones, querer poner a consulta la interrupción legal del embarazo. Porque entonces, sí, ahí los ciudadanos, de nueva cuenta, nos vamos a poner en contra de ustedes, por más eh, estridentes que quieran ser en sus argumentos, pero que sus acciones nos demuestran que de izquierda ni para escribir. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? La consejera Adriana Favela, por favor. Gracias, presidente. Y buenas noches a todas las, las personas. Obviamente, bueno, primero quiero estar este, felicitando a todas las personas que el día de ayer participaron en la consulta popular, la primera organizada a nivel federal por el Instituto Nacional Electoral, con todos los elementos de seguridad y de profesionalismo que caracterizan a esta institución. También quiero agradecerle a los más de 270 mil personas que el día de ayer fungieron como funcionarios de las mesas receptoras de la votación. De verdad, gracias por haber aceptado este cargo tan importante. Gracias por habernos regalado el domingo del día de ayer y por estar ahí todo el día, esperando que las personas acudieran obviamente a participar en esta consulta popular, recibir este pues ahora sí que la participación y también este contabilizarla. De hecho, ayer cuando yo fui a participar, me decían que habían aceptado porque con independencia de si estaban de acuerdo o no con que se organizara esta consulta y el tema que se estaba este, preguntando, lo cierto es que estaban participando ahí como funcionarios de las mesas receptoras de, la, de la consulta popular porque creen en el INE, porque su compromiso es con el INE y de verdad yo por eso les agradezco con todo el corazón el día de ayer que nos hayan regalado todos sus esfuerzos, todo su trabajo. También quiero... Agradecer a las miles de personas que también el día de ayer fungieron como observadoras electorales y que estuvieron recorriendo este, las, las distintas este, casillas. Y también este, a los visitantes extranjeros que estuvieron aquí pues, verificando, viendo cómo se desarrollaba este ejercicio ciudadano. Y también a las personas notarias públicas que también el día de ayer estuvieron todo el tiempo al pendiente en sus oficinas por si se necesitaba que intervinieran en alguna este, diligencia que se tuviera que realizar por algún tipo de circunstancia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Ahora, yo también pienso que la consulta popular fue un éxito. Pues fue un éxito porque fue organizada por esta institución y creo que fue impecable. Se lograron instalar las más de 57 mil este, mesas receptoras de, de la consulta popular. Y estuvieron ahí, obviamente, abiertas para que la gente pudiera estar este, participando. Y creo que también aquí podemos este, hacer algunos, algunas comparaciones. Por ejemplo, aquí tuvimos una, una participación del 7.11% de las personas que están en la lista nominal de electores. Obviamente hubiéramos querido que fueran más personas las que participaron, pero esa fue la participación que se dio. Pero si lo comparamos con otras participaciones que se han tenido en algunas otras consultas que se han estado organizando, por ejemplo, una que se organizó en Mexicali, Baja California, por el gobierno federal, este a nivel municipal, tuvo el 4.67% de la participación, la consulta en relación con el aeropuerto este organizada por los legisladores de Morena tuvo un 1.19% de la participación de la lista nominal de electores. Y el corredor cultural, por ejemplo, de la Ciudad de México fue del 4.81%. Ha habido también este, algunas consultas en relación con los presupuestos participativos en la Ciudad de México y hemos tenido una participación desde el 1.99% hasta un 12.59%, pero obviamente hay que recordar que la población que puede participar es muchísimo menor. Y también hay otra consulta que se realizó en Debolón por el organismo público local electoral de aquella entidad federativa y que tuvo un 27.42% de la participación, pero solamente a nivel de esa entidad federativa. Aquí fue a nivel nacional y creo que pues, la participación pues, fue bastante importante si se este, compara con algunos otros ejercicios de participación que se han realizado, aunque no hayan sido realizados por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo creo que ahí este, hay muchas enseñanzas, por ejemplo, la fecha en que se debe de realizar la consulta popular, si fue bueno hacerla, pues, un, o sea, un par de semanas, bueno, varias semanas después de la jornada electoral del 6 de junio de este año, este, los recursos también que se tienen que emplear, ¿no? Los temas de la pregunta, obviamente, este, el periodo también, para promocionar inclusive la consulta, ¿no? Que en este caso fue pues algo muy, muy breve. A partir del 15 de julio se autorizó que el INE estuviera este, promocionando la consulta y también lo que tienen o no pueden hacer los gobiernos este al momento de que se está promocionando la consulta por esta este, institución. entonces creo que las enseñanzas pues, son bastante importantes. y obviamente se han dado pues, muchos temas este a debate. no. que si hubiéramos instalado casillas especiales o no a la mejor la participación se hubiera elevado mucho. y sobre este tema yo creo que para empezar las personas que quieren participar en una elección o en una consulta pues toman todas las condiciones necesarias para estar en su lugar donde residen habitualmente y que puedan ir a sufragar a sus casillas ahí estaban las papeletas para que pudieran obviamente pronunciarse sobre esta pregunta que se estaba consultando el día de ayer, ahora aunque nosotros pues no pudimos pudimos este, instalar las casillas especiales, por también, porque para eso se requieren de, este, recursos. Si hiciéramos un ejercicio hipotético y tomáramos los datos que se dieron el 6 de junio de este año en relación con las casillas especiales, pues pode, este, podemos recordar que fueron aproximadamente, bueno, fueron 873 casillas especiales a las cuales se les dotó de mil boletas este electorales a cada una de ellas y que se recibió un total de votos de 415.313 sufragios en esas casillas especiales. Entonces, pues esa pudiera haber sido la participación si hubiésemos tenido a lo mejor casillas especiales o si hacemos estos ejercicios aumentando el número de este boletas electorales, subiéndolas hasta 1.500, este, podríamos también tener una cifra pues interesante, pero no llegaríamos obviamente por ninguna circunstancia a un 40% de las personas que están en la lista nominal de electores. Entonces, yo, creo, yo quería dejar eso también este, muy claro para que tampoco se preste a falsas este, interpretaciones de que por el hecho de que no se instalaron casillas especiales, eso fue el motivo de que no se tuviera una, una participación de la ciudadanía mucho más este, elevada. Entonces, Creo que este ejercicio y como les decía que es el primero que se organiza a nivel nacional y organizado por esta institución, el INE, creo que fue un éxito desde este, desde este punto de vista y creo que las enseñanzas pues son muchas, pero podemos seguir este obviamente adelante y buscando que se vaya perfeccionando este mecanismo. Y creo que también el mensaje de la ciudadanía es que si sí participa como lo hizo el 6 de junio de 2021, con un 52.66 por ciento de participación ciudadana en las elecciones, pero también cuando los temas son importantes y cuando los temas también pues, pueden ser muy digeribles por la propia población. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron el día de ayer para la consulta popular. Y bueno, sería cuanto. Gracias, presidente. Gracias, consejera Favela. ¿Alguien más desea intervenir? En segunda ronda me ha pedido la palabra la consejera Salinas. Digo, la consejera, la consejera del Poder Legislativo, la diputada Ruth Salinas. Gracias, Perdón, presidente. Perdón, presidente, pedí la palabra en primera ronda. Sí, lo acabo de ver en el en el Gracias. chat. Les pido, si gentilmente, si para ayudarme a conducir esta reunión virtual, lo hace, la solicitud de la palabra la me la hacen más de manera puntual. La consejera Humphrey, por supuesto, seguimos en primera ronda. Eh, gracias, presidente. Bueno, pues yo, eh, pues ya afortunadamente ayer, justamente hice esta felicitación a las y los ciudadanos, a nuestro servicio profesional electoral, respecto a esta instalación de eh, 57.070, de 57.077 casillas. Sin duda, el instituto, gracias a las y los ciudadanos, cumplió con la función, cumplió con las metas que teníamos eh, programadas. Eh, creo además que las y los ciudadanos cumplieron con su función de manera impecable. Y creo que hace, hay temas que tenemos que reflexionar y temas importantes. Primero, pues que es la primera consulta popular a nivel nacional, que es la primera que cumple con los requisitos constitucionales para llevarse a cabo. Había habido algunos otros intentos, sin embargo, eh, esto pues no se había logrado hasta esta, es la primera ocasión. Y creo que aquí también hay que establecer claramente los tramos de responsabilidad de cada una de las autoridades que tenemos que intervenir. Cuando se habla de una consulta popular, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta convocatoria y la aprobó, la aprobó en primera instancia eh, para que desde el mes de noviembre empezara este proceso con el tema de que, bueno, se prohibía también la difusión de distintos eh, programas, digamos, o propaganda gubernamental se modificó esta convocatoria para que iniciara entonces el 15 de julio. Sin importar esto, el INE empezó los trabajos, ayer también ya lo dije, desde el mes de abril, aprobando un plan integral de trabajo, eh, el diseño de las boletas, diseño de las boletas bra braille, la impresión, y un largo, un largo eh, serie de determinaciones justamente para llegar al día que tampoco determinó el INE, que fue una modificación del poder legislativo para eh, sacar, digamos, la consulta popular del día de la jornada electoral y realizarla el primero de agosto, coincidiendo con el proceso electoral pero sin embargo no pudiendo utilizar muchos eh, de eh, los trabajos que estamos, estábamos haciendo, por ejemplo, la capacitación, por ejemplo, pues eh, la ley establece todavía, nuestra ley electoral, que cuando haya eh, consultas populares o este tipo de eh, procedimientos de participación ciudadana, se va a capacitar a un funcionario y funcionará más, se pondrá una urna adicional, es decir, claramente sería un procedimiento que hubiera tenido una eh, mucho más alta participación sin desde... Como lo dije ayer, que me parece que seis millones seiscientos sesenta ciudadanos es una importante eh, participación para este primer ejercicio y eh, me gustaría también señalar que eh, pues las bondades que otras legislaciones electorales como por ejemplo la del distrito federal tiene con el tema de que el cómputo en las elecciones inicia el mismo día de la jornada electoral una vez que cierran las mesas eh, directivas de casilla y se entregue el primer paquete y creo que esto es algo que eh, pues el, mis compañeras particularmente eh, dania rabel y la consejera zavala hemos apuntado una y otra vez de las virtudes de otras legislaciones electorales a nivel de las entidades federativas y por supuesto hay que hacer una reflexión la jornada eh, de consulta popular debe o no llevarse a cabo el día de la jornada electoral y la segunda yo insisto un tema de modernización en cómo se hacen estos ejercicios y la verdad es que hay un eh, buen tramo avanzado en distintas entidades federativas, no solo en la Ciudad de México, pero... Pues por mencionar un ejemplo, no solo se votaba ya con urnas electrónicas, sino también por SMS en distintas consultas de presupuesto participativo ya en la Ciudad de México. Entonces creo que tenemos que pensar en cómo potenciar y cómo ofrecer distintas formas en que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y electorales. Y en este tema, pues me parece que el INE cumple, cumple con organizar esta consulta popular, cumple con la ciudadanía, que además ayudó a estar en cada una de estas mesas recepcionales. De, opin de opinión, cumple además porque fue un ejercicio en que muchos más ciudadanas y ciudadanos quisieron estar como observadoras y observadores electorales, con casi 64 mil solicitudes y más de 40 mil observadoras y observadores acreditados. Y también con presencia de eh, visitantes extranjeros. Así que en poco tiempo y con los medios que tuvimos a nuestro alcance, que fueron todos, todos nuestros espacios en radio y televisión, todas nuestras redes sociales, eh, la eh, propaganda fija que nos ofrecieron, por ejemplo, la Ciudad de México en metro, en parabuses, en pantallas eh, digitales y también, bueno, en los espacios informativos que. Eh, se interesaron por conocer los detalles de esta consulta popular, las y los consejeros estuvimos ahí. Eh, creo que eh, tenemos que fortalecer este tipo de eh, procesos de democracia directa, tenemos que dar ese paso a ser una democracia también eh, participativa, a que se haga eh, una costumbre para la ciudadanía de nuestro país por poder incidir mediante otros mecanismos en las, los temas trascendentes, y eso dice la Constitución, trascendentes y de interés nacional, que eh, nos competen a todas y a todas y que eh, tenemos que tener esta sensibilidad de que este no es un tema de partidos políticos, las consultas ciudadanas y estos procesos de democracia directa son de la ciudadanía. El llamado es que cada uno de nosotras y de nosotros como ciudadanos nos, nos apropiemos de este tipo de procedimientos para incidir en las decisiones que eh, a todos nos atañen. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, consejera. Humphrey, tiene ahora la palabra la consejera Dania Rabel. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Como lo hicieron mis colegas consejeras, eh, quiero aprovechar este punto para agradecer a todas las personas que hicieron posible la concreción de este primer ejercicio de consulta popular. Agradecerle a las personas que participaron en la pasada jornada electoral del 6 de junio y que ahora aceptaron involucrarse en nueva cuenta en las actividades como parte del funcionariado de las mesas receptoras de consulta popular. Gracias reiteradas a todas y todos por dedicar su valioso tiempo y por el gran esfuerzo para fortalecer nuestro entorno democrático y garantizar que tuviésemos las condiciones adecuadas para que la ciudadanía emitiera sus respectivas opiniones. También, desde luego, quiero externar mi agradecimiento y reconocimiento a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional por el esfuerzo que han hecho para realizar la consulta y llevar a cabo los cómputos distritales que empezaron desde ayer en la noche. Sin duda, ha sido un arduo trabajo que hoy nos permite tener los resultados distritales de la consulta. El empeño, dedicación y compromiso de nuestros miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional Debe ser particularmente reconocido porque han realizado todas y cada una de las actividades necesarias para la realización de la consulta a muy poco tiempo de haberse llevado a cabo la jornada electoral, lo que desde mi perspectiva implica un enorme desgaste. La realización de una consulta popular a lo largo y ancho de todo el territorio nacional se organizó con enorme pulcritud y profesionalismo por parte de este instituto, en apego a la Constitución y a la Ley Federal de Consulta Popular. Hemos confirmado que la jornada cívica fue un logro ciudadano colectivo sin precedentes, el cual no podemos dejar de celebrar y reconocer. Independientemente de los porcentajes de participación obtenidos, la organización exitosa de esta jornada cívica será un parteaguas para la consolidación de este tipo de ejercicios de democracia directa. Además, se trató de un ejercicio participativo tranquilo, pues no se reportaron incidentes ni contratiempos graves que impidieran que la ciudadanía emitiera su opinión. Y los que fueron reportados estuvieron completamente focalizados y en gran medida fueron atendidos y solucionados. Es decir, en general, el día de la jornada transcurrió de manera ordenada y pacífica, a efecto de participar e incidir directamente en la toma de decisiones. Y esto me parece que es un triunfo en sí mismo. Si bien el porcentaje de participación ciudadana no permitirá que el resultado sea vinculante, lo anterior de ninguna manera debería tomarse como un fracaso ni tampoco le resta importancia a esta consulta, pues su validez radica en que ésta se realizó con total apego al marco constitucional y legal que tenemos vigente. Es fundamental señalar que el índice de participación se encuentra entre los rangos obtenidos en ejercicios de democracia directa similares, pero organizados a nivel local, como ya ha puesto varios ejemplos la consejera Fabela. Sin embargo, la participación sí pone en relieve un reto adicional. Tenemos que establecer estrategias de educación cívica que concienticen a la ciudadanía sobre la relevancia y el poder de emitir su opinión. A nivel nacional, además, se deben familiarizar con la importancia, alcance y efectos de las consultas. Para ello será importante fomentar la creación de programas más específicos que fortalezcan la cultura cívica de las y los mexicanos con la intención de, insi de insistir sobre el valor intrínseco que tiene su participación en ejercicios como el que tuvimos el día de ayer. Esta primera experiencia de implementación de una consulta popular a nivel nacional también nos debe llevar a varias reflexiones. Por ejemplo, el Congreso deberá analizar, entre otras muchas cosas, si los plazos para difundir la consulta fueron los pertinentes o si es necesario que estos se amplíen con la intención de que más personas se involucren y participen, ya que, como hemos reiterado, eh, la fecha cuando entró en vigor esta convocatoria fue apenas el 15 de julio. La realización de la consulta popular y la participación de la ciudadanía obtenida representan en conjunto un enorme logro, pues quienes trabajamos en las instituciones del Estado mexicano sabemos que para concretar los cambios que requiere el país es fundamental que la ciudadanía se involucre más. Se interesa en participar e incidir en el cambio. Las lecciones aprendidas durante la organización de la consulta nos permitirán perfeccionar la realización de futuras consultas, pero hoy no debemos de soslayar que millones de ciudadanas y ciudadanos hicieron que su voz y su opinión cuenten en acontecimientos de trascendencia nacional, con lo que nos recuerdan que las democracias contemporáneas se consolidan a partir del esfuerzo y la toma de decisiones colectivas. Hay dos aciertos que me parece que son dignos de destacarse. El primero es la realización del conteo rápido para conocer las tendencias de los resultados la misma noche de la jornada, el cual fue aprobado por las y los consejeros del INE con la finalidad de refrendar el compromiso de este instituto con la transparencia y la rendición de cuentas y el acceso a la información oportuna de la ciudadanía. La materialización del conteo rápido ha abonado a la certeza en el proceso pues con este se evitó la propagación de noticias falsas o fake news, así como de contenido incierto que solo busca enrarecer o confundir a la ciudadanía. El segundo es el inicio de los cómputos distritales la misma noche de ayer, para que hoy, un día después de la jornada consultiva, ya podamos informarlos a la ciudadanía. La realización de la consulta popular nos permitió, sin lugar a dudas, aprender de esta experiencia tanto a nivel institucional como en la sociedad civil con la finalidad de mejorar los mecanismos de participación ciudadana en el futuro. Solo en la medida en que reflexionemos sobre lo que es perfectible, tanto en la organización como en el marco legal que da sustento, y tomemos medidas en conjunto, lograremos realizar ejercicios futuros que sin duda tomarán cada vez una mayor relevancia. Otra cuestión que vale la pena destacar es que la consulta se ha realizado en un contexto lleno de incertidumbre causada por la pandemia. Pues ante el aumento de nuevos casos positivos de COVID-19 en México, nos encontramos ante lo que conocemos como la tercera ola. Sin embargo, debe subrayarse que el INE implementó todas las medidas y protocolos sanitarios que fueron recomendados por personas expertas, así como por las autoridades de salud. Medidas que también fueron probadas ya en procesos electorales previos para evitar que quienes acudieran tuvieran algún tipo de implicaciones adversas o contagios. Aunque todavía habrá que esperar el desahogo de los medios de impugnación que en su caso se presenten en contra de los resultados, podemos decir que es un hecho que el día de ayer ha sido la ciudadanía quien ha resultado ganadora, pues con la realización de la consulta se ha consolidado una larga lucha por lograr que las personas se involucren de forma activa en la toma de decisiones a nivel nacional. El desarrollo de la consulta es por sí misma ya un triunfo para el poder ciudadano. Este domingo, primero de agosto, hemos iniciado una nueva etapa de construcción de nuestra democracia. Las y los mexicanos han refrendado una vez más su confianza en la vía pacífica para manifestar su opinión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera Rabel. Tiene la palabra la consejera Zavala. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todas y a todos y trataré de ser muy breve también por la hora. Yo quiero resaltar tres cosas de este ejercicio y esta consulta popular que desde mi óptica nos ha dado muy buenas lecciones. En primer lugar, quiero resaltar que en esta consulta eh, participaron de manera activa las y los ciudadanos. Y de eso no nos tiene que quedar duda. No nos tiene que quedar duda porque antes incluso si nos salimos del día de la jornada donde se llevaron a cabo las opiniones, fuimos a emitir las opiniones o esta participación con el voto, podemos ver que el tema se colocó en la conversación pública, se discutió en la conversación pública, eh, no solo por este, los medios de comunicación, por los integrantes de la sociedad civil. Eh, por las y los ciudadanos, el tema eh, se veía desde los pros y los contras, pero creo que ahí es un elemento muy importante porque activamente se participaron desde todos los enfoques y desde muchos enfoques y en el ámbito público. Esto de por sí ya es un logro y es un logro porque se colocó en la discusión pública y eso permitió que la ciudadanía se apropiara de lo público y de la cosa pública eh, que es parte de la democracia. La segunda que eh, quiero recalcar es, pues que no hubo apatía, hubo una gran discusión. Esta apropiación se dio y la decisión se tomó al momento de participar. Se participó de muchas formas y el día de ayer se pudo concretar un nivel de participación, pero eso no es lo que debe de ser lo significativo para calificar eh, la recreación democrática con este, eh, con este mecanismo de participación ciudadana. Justo es el derecho de participación política, el que está arropado con un mecanismo de participación ciudadana y me parece que se logró. Segundo, agradecer a quienes a todas las personas que hicieron posible este ejercicio. Ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado y creo que hay que seguirlo señalando. A las personas que estuvieron en las mesas eh, receptoras, que aceptaron trabajar otra vez, eh, este regalarle estas horas este domingo a la ciudadanía, a sus vecinas, a sus vecinos para recibir esta, las, los votos, la participación a los instructores, eh, capacitadores que nos acompañaron, a los observadores y observadoras electorales, a, a los visitantes extranjeros, a las personas que amablemente brindaron su espacio en sus domicilios para que pudiéramos instalar, eh, la, instalar las mesas, a las escuelas, a todas las personas que hicieron posible. Ello. ¿Por qué? Porque en las condiciones de pandemia hoy... Vencieron muchas cosas y nos permitieron recrear otra vez la democracia. Muchas gracias. Y lo último, el reconocimiento. El reconocimiento a nuestro servicio profesional electoral, porque también lo hemos dicho, hemos recientemente concluido un proceso electoral complejo y entramos desde antes de manera coetánea, fuimos trabajando eh, la consulta y... Eh, y llegamos a buen puerto en la organización. Creo que este agradecimiento también vale para toda la rama administrativa, para todo el funcionariado del INE, porque eh, sin este acompañamiento, sin este profesionalismo, sin esta dedicación, no habríamos dado y no estaríamos brindando hoy las cuentas a la ciudadanía. Eh, estas cuentas... Eh, abiertas, transparentes, de un trabajo comprometido que es de una institución que se debe a la ciudadanía. De esta forma, mi reconocimiento a todo el personal del instituto, a todos los medios de comunicación también, porque hicimos un trabajo conjunto, porque nos ayudaron en la difusión a todas. No sé si me escucha la consejera. Una vez más, el Zavala. Instituto Nacional Electoral, el Instituto de la Ciudad de la Ciudadanía. Rendimos buenas. No, no sé, si me escucha la consejera Zavala y le consulto si terminó su intervención. Tuvimos un pequeñísimo, una pequeña, una interrupción en la comunicación hacia el final de su intervención. Sí. Ah, gracias, presidente. Es que pensé que la que me, me había quedado eh, de, sin conexión, pero he terminado con este reconocimiento y agradecimiento muy, y a mis colegas también por el trabajo conjunto, especialmente el trabajo dedicado del consejero José Roberto a, cargo, a la presidencia de las Comisiones Unidas, que este, impulsó y coadyuvamos juntos en, esta, en este trabajo. Gracias, presidente. Gracias, colega. Al contrario, gracias a usted, consejera Zaval. ¿Alguien más desea intervenir en esta primera ronda, colegas? Si no hay más intervenciones, le doy la palabra a la diputada Ruzalinas. Muchas gracias, presidente. Aprovecho esta segunda ronda para hacer algunas precisiones. Primero, qué terrible que en lugar de hacer un análisis serio, y buscar y entender cómo no se vuelva a tener una inconstitucional consulta popular como esta. Y qué fue lo que llevó al fracaso, se estén buscando culpables. Y que hasta urgen en las votaciones de los partidos políticos. Ejemplo de un análisis serio, ¿cuál sería? Primero, ¿cómo dejar de ser autoritario y caprichoso desde el Ejecutivo? Segundo, ¿cómo dejar de ser una mayoría servil desde el legislativo? Tercero, ¿cómo dejar de ser obsequioso y temeroso desde el Poder Judicial? Cuarto, ¿cómo dejar de querer amagar a las instituciones autónomas? Segundo, qué vergonzoso también pensar que los votos de ayer y que la consulta popular de ayer fue exclusivamente de Morena. Ya lo dijo la consejera Carla, una consulta popular es de la ciudadanía. Y fue ayer la ciudadanía que decidió salir o no hacerlo. Ejemplo de que no fue exclusivo de Morena es que el senador Dante Delgado fue a emitir su voto alentando la democracia participativa en todas sus formas. Y a él no le dio vergüenza hacerlo público, mostrando que estaba ejerciendo su voto. Como seguramente sí les ocurrió a algunos representantes dirigentes de otros partidos o del partido en la mayoría, que ni lo hicieron público o peor pensar que ni siquiera ellos fueron a ejercer su voto. Consejeros de este instituto hicieron lo propio. Público el cómo acudían a votar. Pero ya que también andamos en esto de los datos duros, yo le preguntaría a Morena, ¿en cuántos votos disminuyó en esta elección sin tener al presidente en las boletas? ¿Cuántos distritos perdieron? ¿Cuántos municipios conservaron? Y eso que fueron con sus aliados. Quien ya los probó, que son las y los ciudadanos, muchos ya no los quieren. Pero bien decía, seamos serios. Y por favor, a quien hoy representa a la mayoría, vayan a entregarle cuenta a su presidente. De por qué no lograron la mínima movilización, de por qué no tienen un voto duro, menos aceptación en la ciudadanía. Los invitamos a que se pongan a trabajar. Tenemos una elección muy próxima. Y por si tenían la duda, Movimiento Ciudadano fue la organización política que más creció en esta elección, yendo solos. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que es penoso, muy penoso, que decir que si no se tiraba este dinero en la consulta, se iba a tirar en otros temas. Es como decir, robo, pero el de antes robaba más. Es cuanto, presidente. Gracias, eh, diputada. Consulto a los integrantes del Consejo si hay alguna otra intervención. No tengo a nadie más anotado. Con gusto, tiene la palabra el maestro Gerardo Triana, eh, consejero del Poder Legislativo, perdóneme, representante del Partido Revolucionario e Institucional. Gracias, consejero presidente. Breve, en aras del tiempo que nos ocupa, solamente para expresar que eh, nos allanamos o hacemos propios las expresiones de las consejeras Fabel y Rabel, en el sentido de que, este ejercicio nos deja como lección que debemos de mejorar los mecanismos de participación ciudadana para un mejor desarrollo de los mismos. Y en reacción a la información eh, transmitida por el consejero siron Urayama respecto a lo sucedido en la casilla 2716 básica de Orizaba, Veracruz, donde... El día de ayer se denunció precisamente el llenado de boletas para eh, meterlas en el ejercicio de esta consulta popular. Decir que este ejercicio, desde nuestro punto de vista, nos queda de ver, entre otras cosas, tres situaciones que voy a mencionar. Una de ellas es la propaganda desmedida realizada por una entidad hasta ahora aparentemente desconocida, en donde panfletos, volantes, pancartas desde días previos a la jornada estuvieron circulando. Aquí hay un tema de fiscalización, en donde una indagatoria e investigación de esta autoridad nos deberá de acercar a la responsabilidad de los recursos utilizados en esa propaganda desmedida que incluso puede rayar en un, una utilización de recursos públicos o bien recursos privados en un proceso electivo. El segundo punto es los funcionarios de Casilla que si bien fueron seleccionados e integrados por esta autoridad, en el caso de aquellos que no asistieron y fueron tomados de la fila, pues lo sucedido en la mesa receptora de opinión 2716 básica nos indica que hubo funcionarios que actuaron con deshonestidad en su responsabilidad. Seguramente fueron los menores casos, y esto no tiene que manchar el éxito del proceso. Sin embargo, es algo que tenemos que revisar. Y el tercer punto es los observadores electorales, en donde efectivamente también nos encontramos que se registraron como observadores electorales militantes de una fuerza política que seguramente no están impedidos para eso, pero que evidentemente nos indica que su observación fue de manera parcial. Y concluyo. Me parece incorrecto que se traiga a colación los resultados electorales de la elección federal intermedia. Este es un ejercicio distinto y la participación es diferente. Pero si a esas vamos, entonces iríamos nosotros a traer a colación la participación de 2018, en donde poco más de 30 millones de ciudadanos votaron por la actual fuerza política gobernante. Y si concedemos que los votos emitidos ayer de manera de aceptación a la pregunta son de la fuerza política gobernante, entonces, ¿dónde están los restantes millones de simpatizantes? Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Ernesto Guerra, representante del Partido Encuentro Solidario. Gracias, presidente. Buenas noches. Tres cosas para obviar tiempo. Uno, lo bueno. En esta primera consulta popular, legítima y constitucionalmente elaborada por el órgano del Estado mexicano, quien realiza las instituciones, pues fue un éxito. Punto, así de fácil. Ya lo han dicho aquí, se instalaron las 57 mil. Mesas receptoras de la opinión, participaron más de 200 mil ciudadanos justo para estas mesas y se emitieron 6.6 millones de opiniones. No se debe escatimar nada. Ese es el resultado de la primera consulta popular legítima en nuestro país. Lo malo, pues el clima adverso en el que se llevó a cabo este ejercicio democrático. Es una pena que hoy todavía sigan sin ubicar esas voces el tramo de control y responsabilidad de cada institución que participa de acuerdo a la constitución en una consulta popular. Es verdaderamente inadmisible seguir escuchando aquí voces de reclamos de la elaboración de la pregunta. O de los tiempos que destinaron para la difusión y cosas que verdaderamente han quedado claras y que no le correspondió a el INE realizar. Hay que ubicar de verdad la discusión para futuras situaciones. En democracia no se debe escatimar nada y también es lamentable escuchar voces que comparan peras y manzanas diciendo que hoy el voto es muy caro o que sí estamos de acuerdo en un, en un ejercicio participativo de este calado, pero no en este porque no nos conviene, y entonces sigan y sigan denostando estos eh, ejercicios que lo único que hacen es maximizar derechos y que permite a la ciudadanía emitir su opinión, ya sea por un voto o ya sea por justamente lo que ayer la consulta popular decidió. Me parece que hoy se debe reconocer justamente el trabajo de todos los involucrados que tienen, que participaron en esta consulta popular, la primera en nuestro país, en esta historia moderna de nuestro país, que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Y eso fueron los miles de ciudadanos que participaron en las mesas y que salieron a votar. Punto. lo demás pues cada quien tendrá que asumir lo que les corresponde tanto las voces de los partidos políticos de las instituciones y de los órganos del estado mexicano que decidieron hacer esto como se decidió aquí no importa lo hubiera es lo que realmente nos tocó lo que pasó y hoy se puede decir con todas las letras que esto fue un éxito y que ahí están los resultados. Si nos gustan o no, es otra cosa. Y cada quien tendrá que asumir su papel histórico en lo que les corresponde. Por favor, hay que bajarle dos rayitas a ese discurso hilarante de todo mundo. Me parece que esto no abona en nada a lo que queremos acercarnos y consolidar tanto a las instituciones democráticas como a la propia vida política de los partidos y a lo que nos corresponde. Hoy no abona tampoco nada este tipo de discusiones y este tipo de comentarios que a veces ni siquiera son aquí y no deberían ser aquí porque este no es justo el lugar para hacerlo. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, si no hay más intervenciones. Damos por recibido este informe. Le voy a pedir al secretario ejecutivo que continúe con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se efectúa el cómputo total, la declaratoria de resultados y se determina el porcentaje de participación ciudadana de la Consulta Popular 2021. Gracias, señor secretario. Permítame una moción solamente para eh, eh, aclaratoria de este proyecto de acuerdo. Se trata, como su nombre lo define eh, o lo, lo señala, eh, un acuerdo en el que formal, se formalizará eh, con la votación correspondiente por parte de este Consejo General las eh, cifras, los datos eh, que el secretario ejecutivo ha presentado a este máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral en el informe que recién acabamos de discutir, eh, y que involucra, por supuesto, el cómputo total de las eh, opiniones vertidas el día de ayer en la consulta popular, la declaratoria consecuentemente, consecuente de los resultados y el porcentaje de participación ciudadana para que en su momento sea remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la ley de la materia lo establece. Las cifras son, pues, en este proyecto de acuerdo exactamente las mismas que fueron informadas por el secretario ejecutivo. Está a su consideración el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el consejero José Roberto Ruiz. Muchas gracias, presidente, y buenas noches a todas y a todos. Quiero en este punto reiterar el agradecimiento a las y los funcionarios quienes integraron las mesas receptoras, como lo hice al inicio de la sesión que estamos por concluir y que se dio en el contexto del inicio de los trabajos de la recepción de las opiniones el día de ayer, y agradecer especialmente, por supuesto, al personal del Instituto Nacional Electoral, particularmente a quienes integran las direcciones ejecutivas de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica así como la Unidad Técnica de Servicios de Informática, quienes a mi juicio son claves en todos estos trabajos de operación, salida a campo y buen procesamiento de la gestión de, en su caso, los procesos electorales y ahora de la consulta popular. Quiero, por otra parte, destacar, eh, y creo que para bien, el que ya en el transcurso del día de hoy algunos actores políticos moderaron algunas de sus afirmaciones en torno a lo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es buena noticia que sí se reconozca y se ponga en su justa dimensión lo que ha significado para todas y todos, incluido por supuesto el valor, democrático que ha tenido este ejercicio en nuestro país. Y finalmente, por supuesto, quiero hacer público mi interés porque pueda profundizarse, continuar fortaleciéndose la democracia que queremos las y los mexicanos, por supuesto desde la construcción misma. De la democracia participativa. No ahondaría sobre su significado, sobre lo trascendente que es para nuestro país esto que hemos vivido, pero sí quisiera terminar precisamente, pues, congratulándome y congratulando a quienes han participado en este ejercicio, porque hemos inaugurado, en efecto, estoy convencido, pues, una nueva época en la construcción de la democracia en nuestro país. En suma, pues reitero el agradecimiento a quienes hicieron parte de la consulta popular, eh, destacar el tono de algunos actores que ya en el día eh, pues formularon de manera distinta sus opiniones y finalmente pues hacer votos por seguir construyendo democracia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Ruiz. Eh, Señoras y señores integrantes del Consejo, ¿está, ¿hay alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, y antes de proceder a la votación, permítame intervenir. Ayer, nuestra sociedad dio un paso muy importante hacia la diversificación de la participación de la ciudadanía en la vida democrática y en los asuntos públicos de México. La consulta popular celebrada este domingo se convirtió en el primer ejercicio legal de democracia directa a nivel nacional en nuestra vida democrática. En 30 años de organizar elecciones auténticas, imparciales y cada vez más equitativas, construimos un andamiaje institucional muy robusto para la recreación de la democracia representativa que le ha dado múltiples logros a nuestra nación. La, la universalidad del sufragio, la recreación de nuestro innegable rico y vigoroso pluralismo político, la paridad e inclusión en los poderes legislativos locales y federal, así como un recurrente proceso de transmisión de los poderes públicos de un partido a otro en paz, con estabilidad política y gobernabilidad democrática. Pero en toda la historia de nuestra democracia no se había organizado a nivel nacional un ejercicio de democracia directa conforme a los parámetros de certeza y legalidad que mandata la Constitución. En ese sentido, Reitero mi reflexión del día de ayer y la que mis colegas han realizado ayer y hoy. Es decir, que la consulta popular representa una experiencia de éxito más de la democracia mexicana por tres motivos. Primero, porque fue la primera consulta de carácter nacional que se desarrolló con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad que las elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral para renovar los poderes constitucionales. Segundo, porque fue la consulta popular en la, que, en la que participaron el mayor número de votantes de nuestra historia en mecanismos de democracia directa. Y tercero, porque la opinión se emitió con civilidad y en paz en todo el territorio nacional. En este sentido, los resultados de los cómputos distritales que nos presentó apenas el secretario ejecutivo y el cómputo total que está plasmado en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, muestra esencialmente que se instalaron 57.070 casillas en todo el país, con lo que no hubo un rincón en todo el territorio nacional en el que las y los ciudadanos estuvieran excluidos de la posibilidad de participar. Emitieron, de acuerdo con las cifras que se nos han señalado y que están plasmadas en el proyecto, emitieron su opinión 6.663.208 personas con lo cual la participación fue de 7.11% del listado nominal. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular, lo que procede es que este Consejo emita un acuerdo con el cómputo total de la consulta popular celebrada el día de ayer y se emita la declaración de resultados, el cual deberá hacerse llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento. Con la aprobación de este acuerdo, se abre el periodo para que se presenten en su caso los recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y éste resuelva lo correspondiente. Una vez resueltas las impugnaciones presentadas o en su caso, cuando se agote el plazo y no se presente alguna, entonces este Consejo General deberá realizar la declaración de validez del proceso de consulta popular, elaborar el acta de resultados finales y remitir estos una vez más a la Suprema Corte para que proceda conforme lo dispone la ley de la materia. Concluyo reiterando nuestra convicción de que la democracia no se acaba en las urnas y que la vida pública es responsabilidad de todas y todos. La historia y las experiencias internacionales demuestran que si no se quieren desgastar los mecanismos de democracia directa, es necesario someter a consulta no cualquier tema, sino solo los que sean de gran relevancia para el futuro de nuestra nación, tal como ha ocurrido en otros países. En Chile, ya en un par de ocasiones, una vez el año pasado, para definir si se establecía una nueva constitución o si se continuaba con la constitución de la época de Pinochet, o en 1988 para determinar si el dictador continuaba o no en el poder. En Gran Bretaña, en 2016, para definir si ese país se mantenía en la Unión Europea o debía abandonarla. En Colombia ese mismo año, para ratificar el documento de paz que habían negociado el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En España, cuando se decidió entrar o no a la OTAN. O bien en Italia, cuando en 1947 optaron entre preservar la monarquía o bien establecer una república. Grandes temas que requerían la decisión del pueblo soberano. Confío que los actores y partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones del Estado Mexicano sacaremos las mejores lecciones de esta primera experiencia de democracia directa para que en el futuro próximo sea una herramienta poderosa de la sociedad para participar en los organismos, en las, en, perdón, en, las, eh, en los asuntos públicos. A nombre de las consejeras y consejeros electorales reitero mi agradecimiento a cada una de los más de 285 mil funcionarios y funcionarias que el día de ayer recibieron y contaron la opinión de sus vecinas y vecinos en las mesas receptoras de opinión, así como a los instructores eh, eh, y asistentes que visitaron, convencieron y capacitaron a dichos ciudadanos y ciudadanas para que el desarrollo de la consulta fuera un éxito. Agradezco también a todo el personal del INE, que con el profesionalismo de siempre y su compromiso institucional le dieron legalidad y sincronía a cada una de las actividades realizadas en campo, en las oficinas y en los medios de comunicación tradicionales y digitales. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Es justo por este incansable compromiso y por la capacidad técnica que demuestran en cada tarea que el servicio profesional y el personal administrativo del INE es uno de los mejores, si no es que el mejor, de todo el Estado mexicano en ese mismo sentido agradezco a los sople a las instituciones del estado que nos apoyaron y a los medios de comunicación que nos acompañaron con la difusión de este primer ejercicio de democracia directa a todas y todos absolutamente les extiendo mi agradecimiento y el de las y los consejeros electorales del instituto nacional electoral sin duda la democracia mexicana se ha fortalecido con la participación de todas y todos en este ejercicio de consulta popular confío en que seguiremos avanzando en la consolidación de la democracia representativa con inclusión, equidad y paridad, porque sin una fuerte democracia representativa, los ejercicios de democracia directa lamentablemente se convierten en herramientas del poder y no de la ciudadanía. Termino diciendo lo siguiente. Por lo pronto, más allá del éxito organizativo y logístico de esta primera consulta popular, reconocida por todos, los actores políticos, sociales y formadores de opinión, vale la pena refrendar que, más allá de los inéditos intentos de descalificación, de los ataques reiterados y acusaciones que se dirigieron durante semanas y meses contra el INE, por quienes no logran digerir el hecho de que aquí se ejerce permanentemente la autonomía frente al poder, frente a los poderes y la independencia respecto a los intereses políticos y partidistas, más allá de las recurrentes mentiras y falsedades que se han enderezado en contra nuestra, incluso el día de hoy. Esta institución, más allá de todo ello, ha refrendado que no trabaja más que para y con las y los ciudadanos y que una vez más entrega buenas cuentas al pueblo de México. Gracias de nuevo a las y los ciudadanos mexicanos por su respaldo, apoyo y confianza. Por ello, gracias a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, le pese a quien le pese, allí para rato. Señor secretario, tome la votación correspondiente, por favor. Señoras sí, y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 6. Iniciaré tomando la votación por aquellas consejeras y consejeros que se encuentran conectados virtualmente. Consejera Norma de la Cruz. A favor. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. A favor. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejera Claudia Zavala. A favor, secretario. Gracias en la sala. Quienes estén a favor, si son tan amables. Muchas gracias. Presidente, el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto seis es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el diario oficial de la Federación. Señoras y señores, consejeros y representantes, se agotaron los asuntos del orden del día por lo que se levanta la sesión. Muy buenas noches a todas y todos. Felicidades a las y los mexicanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Se México.